invitación a la FIC, a Brecha. Bueno, gracias a Mariana, a Samuel y a Ricardo por compartir esta mesa y estas otras miradas. En el caso del grupo que me toca coordinar, queríamos entonces presentarles esta mirada antropológica de este equipo que hace 19 años se formó con un objetivo que inicialmente justamente era la búsqueda. Y por eso era un grupo en arqueología forense. Y en esos primeros dos hallazgos históricos y tan importantes del año 2005, lo que sucede es este encuentro de esta evidencia material, de estos cuerpos, de esta evidencia física y esa recuperación. Pero ahí para el trabajo del equipo. Posteriormente el equipo cambia de nombre a ser grupo de investigación en antropología forense, incorporando otras capacidades, incorporando otras partes de la antropología para poder no solamente recuperar esos cuerpos en su debido contexto, sino también analizarlos y poder aportar información que lleve a la identificación y también información que le sume a los médicos forenses a la hora de poder determinar causa y manera de muerte, que es el mandato que ellos deben cumplir. Entonces el equipo se ha dedicado en estos años a esta búsqueda, ha crecido en sus capacidades y en las posibilidades de respuesta que puede dar a las familias, por supuesto, y a la justicia. Esa búsqueda, que a veces cuando hablamos de búsqueda pensamos solamente en los antropólogos o en los arqueólogos, y en realidad es una búsqueda que es de los familiares, como decía hoy Ricardo, que en el momento que han desaparecido sus seres queridos empieza esa búsqueda. Esa búsqueda la inician ellos. Esa búsqueda después es acompañada por sociedad civil, por los periodistas, como afirmaba Samuel en su intervención, y que nosotros, desde nuestra disciplina, desde la antropología, recién empezamos en el año 2005 a acompañar y a hacer una tarea que tiene que ver con la búsqueda en los predios, que es una búsqueda más limitada, más miope, si se quiere, que la búsqueda en sí misma como palabra y como definición. Y en ese camino hemos transitado por muchos cambios y por muchas dificultades, y es ahí donde me quiero centrar, además porque me parece que complementa bien las intervenciones de Ricardo y de Samuel. Este ha sido un camino en el que hemos pasado de mano en mano, en el que distintas instituciones se han creado para dar cuenta de esta búsqueda, no solo antropológica, sino también de archivos, y que ha hecho que sea un poco difícil la continuidad, ya no tanto laboral y personal, sino la continuidad de la investigación en sí misma, con estos continuos cambios y pasajes de distintas institucionalidades, distintas visiones, distintos objetivos, pero que sí me gustaría aclarar que nunca han significado una negativa al trabajo de los antropólogos. Independientemente de quién ha estado a cargo institucionalmente o independientemente del poder político de turno, no hemos tenido nunca una ocasión en la que nos hayan dicho no pueden hacer esta tarea, no pueden excavar en ese lugar, no pueden investigar determinada cosa. Nunca nos ha sucedido eso. Sí hemos tenido dificultades como cualquier otro investigador. Hoy por hoy estamos ya en otra situación, con una ley que mandata a la Institución Nacional de Derechos Humanos a encargarse de la búsqueda, búsqueda que hoy incluye la antropología, puede no incluirla, pero bueno, se incluye, y estamos también hace muchos años trabajando con la Fiscalía de Lesa Humanidad, que ha sido un aporte muy importante a la hora del trabajo en equipo, del trabajo en conjunto, de compartir los problemas, de compartir también, por suerte, los hallazgos. ¿Qué problemáticas enfrentamos desde el día 1 hasta el día de hoy? La información, ¿no? Estamos siempre trabajando con datos o testimonios que son escasos, que son indirectos, porque normalmente no involucran a personas que hayan participado de los hechos que nosotros estamos investigando y que además tienen un nivel de imprecisión muy grande. Y eso hace que justamente la labor principal del equipo, que es buscar cuerpos, encontrar los cuerpos, sea tan difícil.
Si a eso le sumamos que hay archivos faltantes, que no se entregan, hay información que familiares piden, ubica físicamente, solicita y no se les entrega, que cruzar también ubica, solicita y no se les entrega, eso también perjudica a esta escasez e imprecisión de los testimonios. Y sumémosle que las búsquedas son en predios inmensos, que pueden tener hasta 400 hectáreas, como por ejemplo el Batallón 14. Entonces, si bien tenemos información acumulada para entre 50 y 70 sitios, que pueden ser predios privados, que pueden ser en el interior, no solo en Montevideo, los terrenos más señalados, los predios militares más señalados, son muy grandes. Y la información que tenemos no es de fosas comunes, es de enterramientos individuales. Y los hallazgos corroboran, hasta ahora, que los enterramientos son individuales. De manera que la búsqueda se vuelve muy difícil buscando algo muy pequeño en un paisaje que es muy grande. Y para poder responder a ese dónde están, y para poder proporcionar evidencia física, que es una de las dificultades más grandes para nosotros, es que tenemos que proporcionar ese hallazgo. O tenemos que proporcionar información de que en esos lugares no hubo enterramientos, que no es una información de menor valor, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo hacemos para responder a este dónde están? Con investigación preliminar. Esa investigación preliminar va regida de la mano del protocolo de Minnesota. Este es un protocolo modelo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la investigación de crímenes de lesa humanidad. En este protocolo modelo hay una sección específica dedicada a cómo tiene que ser la recuperación de los cuerpos en los predios o en los lugares investigados. Hay una sección específica para el trabajo de investigación preliminar con familias, con testigos. Hay una sección específica también para la autopsia y también para el análisis de los restos óseos. Es un protocolo que utilizamos mucho porque tiene todas las directrices para orientarnos en todos esos pasos que debemos cumplir, en todo eso que tenemos que justamente proporcionarle a la justicia para que nuestra investigación tenga un valor a posteriori. Nos alimentamos también de lo que son las buenas prácticas de nuestra disciplina. La Asociación Latinoamericana de Antropología Forense ha escrito ya un manual de buenas prácticas, justamente porque la práctica de la antropología forense en Latinoamérica es heterogénea. Es quizás donde se han formado y donde trabajan los antropólogos forenses que más experiencia tienen en el mundo y que más convocados son día a día para solucionar o para tratar de aportar tanto en la guerra, el conflicto que hay ahora en Ucrania, lo que está sucediendo con las desapariciones en México. Somos solicitados para trabajar en muchos lugares porque nuestra experiencia, desafortunadamente, en nuestros propios países ha hecho que tengamos una casuística muy grande. Pero no así la formación académica. Ahí tenemos un debe. No tenemos formación académica especializada y la tenemos que salir a buscar en el exterior. Entonces, a veces tenemos gente que está practicando antropología forense sin tener las nociones básicas que debe tener para poder justamente producir evidencia que tenga un valor. Entonces, de ahí la importancia de este manual de buenas prácticas y de un examen de certificación para antropólogos forenses. El contacto estrecho con equipos de la región también es una de las herramientas que utilizamos en el equipo. Estamos cruzando el Río de la Plata con el mejor equipo del mundo en antropología forense, que es el equipo argentino, que ha trabajado en todos los continentes y que es un referente en relación a investigaciones de este tipo. Y son nuestros vecinos, son nuestros amigos, de manera que son la consulta permanente, pero también con otros equipos que funcionan en Latinoamérica y con los que nos encontramos y compartimos justamente los desafíos de las búsquedas y de las también identificaciones, que son a veces muy problemáticas. Y la investigación preliminar que realizamos tiene como principales tareas el estudio de estos sitios señalados de esta manera tan imprecisa. Entonces, lo primero que hacemos es ubicar todas las fotografías de época que puedan haber para poder estudiar el paisaje en el momento en el que sucedieron estas desapariciones o estos posibles enterramientos.
y conocer de alguna manera cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado ese paisaje hasta el día de hoy. Porque cuando vamos a hacer las búsquedas tenemos el paisaje que ha cambiado. Puede haber árboles donde no había antes, puede haber construcciones donde no había, pueden haber muchas cosas que han cambiado y que necesitamos conocer y que también nos sirven a la hora de interpretar o estudiar si la información que nos proporcionan puede ser verídica o no. Si nos hablan las personas sobre un enterramiento que se cubrió después con una construcción, si nosotros conocemos el lugar y conocemos la historia del predio y cómo evolucionó su paisaje, podemos saber si esa información es verídica o no, o podemos tratar de contrastarla en el momento de la entrevista. Lo otro que hacemos en esta investigación preliminar para subsanar este problema de la mala calidad de los testimonios es revisar todos los antecedentes que haya en el área, porque en estos 19 años de búsqueda hemos trabajado más de una vez en el mismo predio. Es decir, que tenemos excavaciones de periodos pasados que tenemos que colocar sobre esas fotografías aéreas. Por ejemplo, ahí tenemos lo que es la chacra de Pando, donde aparecieron los restos de Wagener Chávez Sosa, y que volvimos a intervenir el año pasado. Entonces tuvimos que ubicar en ese lugar las excavaciones de 2005-2006, ubicar el lugar del hallazgo de Chávez Sosa, que es el punto que está en rojo, ubicar también lo que en el archivo del FUSNA apareció como a la marca del informe de Fuerza Aérea para cada uno de los cuerpos, ¿no? El de Wagener y el de Arpino, y ubicar los límites del padrón y con eso implementar el abordaje que se hizo posteriormente tratando de ubicar los restos de Arpino, que desafortunadamente no tuvo resultados positivos. Entonces, antes de las intervenciones, revisamos los antecedentes que haya tenido el propio equipo trabajando en este lugar. Ingresamos también a predios con personas que nos puedan dar información, así como también hacemos entrevistas a personas que puedan darnos algún dato. En estos ingresos normalmente vamos acompañados de fiscalía, son ingresos también que se pueden proteger las identidades, y que normalmente no proporcionan información muy certera de los enterramientos y que por lo general terminan siendo una declaración de certeza absoluta sobre el hallazgo, a menos que, si no lo encontramos, es porque hayan retirado el cuerpo, ¿no? Hoy por hoy es más, se ha difundido mucho más la capacidad que tenemos como arqueólogos para determinar si realmente hubo un cuerpo enterrado en un lugar. Entonces no es tan fácil que alguien nos diga, si no lo encuentras es porque lo sacaron. Nosotros podemos saber si lo sacaron. Y por último también hacemos un estudio de lo que son legajos, libros de cementerio, información que puede haber en la prensa, que lo utilizamos mucho también, expedientes, para complementar todo lo que podemos sobre el sitio o sobre la propia desaparición que nos convoca. Un poquito de números, porque hay mucha confusión y también muchas veces los periodistas nos preguntan por estos números. 197 es la lista de uruguayos desaparecidos, que también incluye a extranjeros desaparecidos en nuestro territorio. Hay a la fecha 35 identificaciones y un cuerpo sin identificar, que es el último, el hallazgo del 30 de julio de este año. De todas estas identificaciones hay 8 cuerpos, o de estos hallazgos hay 8 cuerpos que se encontraron en Uruguay, y por lo tanto la tarea que tenemos por delante es de 161 personas que no han sido ubicadas. Las fechas y los nombres de las personas son bastante conocidas. Tenemos principalmente inicialmente la de Roberto Gómez Oro, que no fue un hallazgo del equipo de antropólogos, sino que fue un hallazgo en 1973. Y después sí, son los hallazgos, los 7 hallazgos que se han producido en predios militares o en predios que fueron militares, incluido el hallazgo del 30 de julio. ¿Cómo estamos en relación a este año y lo que nos queda por delante? Seguimos con la misma información de esta lista de la COMIPAS, con 26 denuncias confirmadas y con un destino final que es exactamente el mismo para la gran mayoría de las personas desaparecidas, que es Batallón 14, con posterior exhumación, incineración y tirado de cenizas en el Río de la Plata.
información que si la contrastamos con lo que se le entregó al expresidente Tabaré Vázquez, es muy similar, salvo que ahí empiezan a aparecer algunos cuerpos en el batallón 13, pero que después se dice que son exhumados y también trasladados al batallón 14, o sea que todo lleva hacia el batallón 14 como lugar donde en realidad no vamos a encontrar a nadie porque los cuerpos fueron exhumados, ¿verdad? Esta es la información con la que trabajamos, porque sumado a estos informes, que son los informes oficiales, hay sí información que llega, pero es sobre lo mismo, o que puede darnos un poquito más de orientación sobre dónde buscar a estas personas. Si se fijan, hay algunas menciones a ejecuciones, como los casos de Abel Ayala, a Castañeto y también a Elena Quinteros, en lo que es la Comipaz, y se agrega en el caso de María Claudia también una ejecución. Hay alguna mención al uso de cal, en el caso de Uva Gessner y de Arpino. Es decir, que hay algunas cosas que las hemos constatado que son así, y otras, como la gran mayoría, como falsedades. Tenemos entonces, de las personas que habrían sido enterradas en estos predios militares, a un 19 sin ubicar. Hay un 30% de estos desaparecidos en territorio uruguayo que han sido ubicados. Y de estos, me gustaría hacer énfasis en que hay varios de ellos para los cuales no hay ninguna información y no sabemos dónde buscarlos, ¿no? En el caso de Ayala, Castañeto, no hay información sobre dónde realmente pueden estar sus restos. En el caso de Arpino, sabemos que no están en la chacra, por lo menos no en los lugares que fueron señalados, porque volvimos a intervenir. Está el caso de Américo Soca, que no sabemos absolutamente nada sobre dónde puede haber sido enterrado. Y resume nuestra búsqueda a estos dos grandes predios militares, Batallón 13 y Batallón 14. ¿Dónde estamos en este momento? Como ustedes saben, a raíz de este cuarto hallazgo en este Batallón 14 de Canelones, en un radio de 100 metros, hemos encontrado la cuarta fosa clandestina, individual, con cal, con una losa, en el caso de este último hallazgo, en el caso de Amelia Sanjurjo. Bueno, continuamos la cautela de 34 hectáreas, que incluye esta parte del monte de Robles, pero que incluye toda la vegetación que había en la época y que podría justamente ocultar fosas clandestinas. Estamos trabajando en el servicio de material y armamento, es decir, vamos a retomar las excavaciones en el servicio de material y armamento, donde la rotura del cable de alta tensión nos detuvo las tareas por dos años, pero que ya próximamente estaremos nuevamente continuando esta excavación de 8.000 metros cuadrados. Hemos iniciado las tareas de desmalezamiento de un predio privado, lindero al ex batallón 13, donde, bueno, dentro de poco vamos a empezar ya la excavación, y tenemos previsto, por lo menos en un futuro, abordar un testimonio que nos queda en la tablada y volver a Maldonado, donde tenemos esta información que se abordó hace unos años sobre los restos de Jero Bonilla, que no dio resultados y que tenemos por lo menos más para investigar. Pero se resume la información que hay a estos lugares. No llega información nueva, no mejora la calidad, y lo que podemos hacer entonces es esta excavación sistemática y exhaustiva, metro a metro, trinchera a trinchera, cuadrícula a cuadrícula, cubriendo todos los espacios posibles y lógicos que nos lleva esta investigación preliminar y los datos, los pocos datos que se aportan sobre los lugares. Y lo único que podemos hacer para buscar estos cuerpos, no hay una tecnología que nos permita escanear el terreno y dirigirnos inmediatamente a un lugar, no hay ninguna metodología que nos permita acotar, sino que la sistematización de la información y ser muy exhaustivos en el terreno es lo único que en este momento nos está dando resultados, y es lo que estamos apostando a hacer, a menos que hubiera un cambio. Y esa es la gran problemática que enfrentamos como equipo de antropólogos, porque justamente tenemos que producir una evidencia física a esos relatos o a esos informes que nos proporcionan. Dejo por ahí porque capaz que me parece que en el intercambio podemos
ahondar en algunos otros temas. Muchas gracias. Disculpa, Felicia, porque en las tres veces